Y aquí está. Una nueva oportunidad en que podamos dar gracias a Dios y decirle que Él le ama, que tiene un plan maravilloso para todos nosotros y por eso hoy Siguiendo Sus Huellas tiene un mensaje hermosísimo para usted y todo nuestro país. Bienvenida, Vivian. Hola, ¿cómo estás? Ay, bien y mejorando. Qué bueno. Y ustedes, espero que estén muy bien allí, esperando todo lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros en este programa. Siguiendo Sus Huellas está preparado especialmente para que toda la familia aprenda y reciba el amor de Dios en cada uno de sus hogares. Señores, estamos ya al final de junio y el día 29 de junio, si nos estás viendo en domingo, celebramos el día de San Pablo y San Pedro. Esos pilares de nuestra iglesia. Pedro fue elegido para ser la cabeza de la iglesia y hasta el día de hoy, pues papa tras papa lo han ido sustituyendo y está llamado a que cada uno de los papas a hablar del Señor y hacer que esa palabra sea viva entre nosotros. Y por supuesto, San Pablo, como que dice el santo de nuestro programa, ¿verdad? Uh-huh. Porque un 25 de enero fue nuestra primera transmisión y San Pablo está llamado a hablar a los gentiles, a estas personas que están lejos de ese pueblo escogido de Dios inicialmente. A mí no me gustaba mucho Pablo, si supieras, tengo que confesarlo, hasta que me empecé a adentrar en la palabra. Señores, San Pablo, pecador de los más, bueno, Saulo. Hasta de los que atacaba más la iglesia. Hasta que usted viene y se adentra y ve cómo él se convirtió en un defensor de la vida. Y como defensor de la vida, hoy tenemos un tema precioso. Ese tema que va a cambiar su vida, si usted ha estado buscando por años, por inclusive décadas, lo que es la gracia, que hoy estamos negándola a muchas personas que pueden tener niños, que pueden concebir, muchas señoras, que pueden tener ese don único, que junto con el Padre, son procreadores de vida. Así es. Hoy vamos a hablar de algo que, aunque tiene muchos años, en nuestro país recién comienza. Y es una técnica que se llama naprotecnología, en donde vamos a buscar la forma natural de aquellas parejas que tienen problemas para concebir, pues vamos a hacerlo de una manera totalmente, vamos a decir, como Dios manda. Sí. Y vamos a aprender mucho de eso hoy. Si usted tiene alguna situación, algún familiar que ha estado buscando concebir, pues le pido que lo invite a que vea el programa. Si ya no hay oportunidad de llamarlo para que vea este, pues en nuestras repeticiones, sabe que salimos por Telesistema, por La Voz de María, por Televida, por RNN. Cinco veces a la semana, así que no hay excusa para dejarnos de ver. Y todo este tema viene, precisamente, estamos hablando de la vida y estamos ahora mismo, como ustedes saben, en una lucha por el tema del aborto. Hay mucha contradicción, ¿verdad que sí? Aquellos que ya el Señor les permite ser padres y que por una razón u otra, pues no quieren esa criatura. Y hoy estamos viendo el otro punto de vista para que ustedes vean qué importante es cuidar la vida. Señores, y en este mismo mes está cumpliendo su octavo, en este día también de San Pedro y San Pablo, su octavo aniversario de ordenación como obispo, nuestro querido Víctor Masalles. Monseñor Masalles. No lo tienen allá en Baní. Así es. Así que muchas felicidades para él y para todas las personas que en este momento le ha tocado hacer su feligresía, que son privilegiados con ese don de la palabra que él tiene. Así es. Y como la palabra es vida, la palabra nos llena, nos guía, nos dirige, le tenemos algo muy especial para usted. Abra sus oídos y escuche. Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos, ¿qué dice la gente sobre el Hijo del Hombre? ¿Quién dicen que es? Ellos le respondieron, unos dicen que es Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y ustedes les preguntó, ¿quién dice que soy yo? Tomando la palabra, Simón Pedro respondió, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y Jesús le dijo, feliz de ti, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Palabra del Señor. Ahí está Pedro, como siempre, interpelando, ¿verdad? Y aprendiendo, y para que nosotros no nos quedemos calladitos, sino que lleguemos al fondo y digamos lo que es. ¿Quién dice usted que es el Señor en su vida? ¿Qué milagro puede Él hacer? Él puede concebir, Él puede crear, Él puede dirigir su vida si está un poquito descarriada. Vamos a pedirle eso en el programa de hoy. ¿Quién es el Señor para ti?
busquemos fortaleza, busquemos dirección, busquemos claridad mental y también espiritual. Bienvenidos a un Siguiendo Sus Huellas especial, donde vamos a aprender y a hacer la voluntad de Dios. Amén. Saf Collection, tienda virtual de ropa femenina para toda ocasión. Disponemos de un showroom y un plan layaway para que elijas personalmente tus prendas favoritas, separes y pagues en cuotas. Envío a nivel nacional. Búscanos en Instagram como collection_saf y en Facebook, Twitter y Snapchat como Saf Collection. O llámanos al 809-627-1995. Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. La llamada naprotecnología se presenta como una técnica que ayuda a superar ciertos casos de infertilidad a través de medios naturales. Es decir, busca que las parejas con dificultades para lograr un embarazo agoten todas las posibilidades de hacerlo sin tener que recurrir a la fecundación in vitro. Su nombre, de hecho, es un acrónimo de la expresión Tecnología de Procreación Natural. Para ello, los médicos que la practican procuran identificar las causas que afectan a la fertilidad y aplicar un tratamiento con el fin de restaurarla. España es otro de los países que más le apuesta a este proceso. Bienvenidos al tema central del día de hoy. Hoy vamos a hablar de los bebés NAPRO, específicamente de lo que es la naprotecnología. Antes de eso hay un trasfondo. Estamos hablando de cosas que han sucedido alrededor de lo que es cómo se maneja la ginecología a través de los años. Primero estaban las píldoras anticonceptivas, una forma de alguna manera de prevenir los embarazos no deseados. Viene luego lo que son los bebés probeta y todo lo que son las formas artificiales de inseminación para las parejas que no pueden tener bebé. Por otro lado está el tema de la aprobación de lo que es la legalización del aborto en diferentes países, otra vez para ya cuando la concepción ya viene y no se quiere el bebé. A pesar de todas esas cosas, por otra parte, hay un grupo de personas que estuvieron trabajando en formas naturales para lo que es la concepción de aquellas parejas que no pueden tener, así como de alguna manera hay métodos también naturales para uno espaciar los hijos. Vamos a hablar un poquito de todo eso, pero más concentrado en lo que es la naprotecnología, con el doctor Ariel Salcedo, quien es egresado de lo que es el Hospital Central de las Fuerzas Armadas, quien se ha especializado en esto precisamente y quien ha sido el médico dominicano que ha recibido el primer bebé NAPRO, y por eso decimos que tiene toda la propiedad del mundo para estar aquí hablando de ese tema y quien lo ha motivado. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Para mí es un placer. Sí, yo como mujer, digo, bueno, yo como hombre. Señores, es un tema complejo porque, miren, ustedes saben la cantidad de mujeres que añoran tener un bebé, que buscan inseminación artificial, que buscan todos los métodos in vitro, carísimos, costosísimos, y no lo logran. Y peligrosos. Y sumamente peligrosos. En la mayoría de los casos. Entonces, hoy tenemos una oportunidad avalada por nuestra Iglesia Católica, no por el tema este de que Dios, señores, porque es lo natural. Es lo que necesita el hombre, utilizar lo que Dios le da con buenos ojos y un corazón como Dios lo quiere. Doctor, ¿qué es la naprotecnología? Sí, muy bien. Mira, como su nombre lo dice, la naprotecnología no es más que una técnica o una tecnología natural procreativa, por sus siglas en inglés, y es una ciencia que tiene como objetivo
identificar las causas que producen infertilidad. Para la Organización Mundial de la Salud, la infertilidad es considerada una enfermedad del sistema reproductivo de la mujer. Pero este enfoque es totalmente diferente en la naprotecnología, porque para la naprotecnología la infertilidad es parte de los síntomas y los signos que presentan un sinnúmero de patologías. Okay. Por lo tanto, su manejo es totalmente diferente. Si ustedes entonces se van a las causas de la no fertilidad, lo ven como una enfermedad. Correcto. Pero es médicamente tratable con medicación, con uso de todo lo que los médicos dicen, ustedes hay que inyectarle tal cosa. Para que desde que llegas al consultorio, ¿cómo se maneja? Actualmente, es el manejo actual, realmente, el que se ha tenido disponible para manejar los trastornos de la fertilidad, es iniciar terapias que tienen como objetivo suprimir la función normal y emularlas. Emularla con medicamentos, porque es lo que se tiene disponible. O sea, vamos a hablar en llano. Que el pueblo blanco lo entienda. Cuando una mujer tiene problemas de fertilidad, una pareja, digamos, sí, llega al consultorio y lo primero que hacen es, la forma natural la eliminan y buscan una forma artificial de que la persona comience a ser fértil a través de medicamentos. Esa es la práctica regular. Se le empieza a dar apoyo, realmente. Uh-huh. Como lo que hacen es, actualmente, cómo se maneja la infertilidad, los tratamientos se pueden dividir en dos renglones, de baja complejidad y de alta complejidad. Uh-huh. Los de baja complejidad generalmente lo ejercen los ginecólogos obstetras en su consultorio, y lo de alta complejidad, ya ahí está la fertilización in vitro, donde implica la transferencia de embriones y una serie de procesos un poco más complejos, ¿sí?, y más costosos. Mucho más. Lo que te quiero decir con esto, que variando el enfoque, un enfoque totalmente diferente de el origen del problema, pues el tratamiento es totalmente diferente. Para que tengan una idea, la fertilidad es un marcador biológico de que la mujer está en un buen estado de salud. Las pacientes que cursan con síndrome metabólico cursan con infertilidad. Las pacientes que cursan con politoquitosis ovárica, que es una consecuencia de lo que le acabo de decir, cursan con infertilidad. Tiroides. Las pacientes que tienen problemas de tiroides, como tú dices, cursan con infertilidad. Las pacientes que tienen endometriosis cursan con infertilidad. Sí. Entonces, son aspectos del ciclo reproductivo de la mujer que están alterados, pero no siempre se alteran en el mismo punto. Actualmente, como se maneja con terapias, pero el enfoque no está del todo en identificar la causa, el origen del trastorno. ¿Terapias hormonales? Generalmente son terapias hormonales. Entonces, ¿qué hace la naprotecnología? Cuando el caso paciente llega con una condición... Perfecto. Perdón, terapias hormonales que, miren, eso... Costoso igual. Es costoso, pero también te dan esto, pero te quitan esto de aquí. Según con correcto. Secundario. Mira, un contraste que hay. Ustedes van a buscar un servicio de salud, donde un cardiólogo, donde cualquier especialista. Uh-huh. Y él se va a enfocar y identificar qué es lo que pasa. Y el tratamiento va a ser este. La naprotecnología es eso. Es una evaluación que se hace utilizando todas las herramientas tecnológicas disponibles, pero hay una herramienta muy especial de la cual vamos a hablar en un momento, que es lo que permite identificar el patrón del comportamiento de la fertilidad de la mujer y de esta forma enfocar su estudio en la fase del ciclo que está el problema. Oh, es algo totalmente diferente y por ende el manejo y los resultados son diferentes. Vamos a entrar en detalle en esa parte, que es como la parte central de cómo funciona. Perfecto, uh-huh. Sí. Entonces, para poder entender el origen de la naprotecnología, tú bien mencionaste tres hechos que han moldeado el ejercicio de la ginecología actualmente. Es decir, el ejercicio de la ginecología está influenciado por esos tres fenómenos que tú mencionaste. Es una realidad. Y en el caso de la naprotecnología, no fue más que un continuar el proceso originalmente establecido. Para la década de los años 60, cuando Pablo VI continúa lo que es el desarrollo del Concilio Vaticano II y emite esa carta encíclica Humana Vitae, donde la Iglesia presenta su postura de frente a lo que son los métodos anticonceptivos y bien explica los principios morales en los cuales se basa para considerarlo no lícito, hace una exhortación. Hay un punto donde hace una exhortación a los hombres de ciencia a conocer más sobre el ciclo de la mujer
para poder darle respuesta y apoyo a las parejas cristianas que así lo necesitaban. Entonces los Estados Unidos de Norteamérica, un ginecólogo obstetra, un católico de corazón, el doctor Thomas Hiller, siente esto como un llamado y decide iniciar un proceso de desarrollar una herramienta tecnológicamente válida con el apoyo académico y a la misma vez consiguieron el apoyo financiero con lo que es la Universidad de Creighton. Y desarrollaron una herramienta que la nombraron modelo Creighton, que no es más que un registro prospectivo y sistemático del ciclo reproductivo de la mujer. En esta planilla, en esta cartografía, en esta gráfica, como se le quiera llamar, la mujer va registrando unos procesos que ella siente mes tras mes y días en específico, que nosotros lo consideramos como marcadores o marcadores biológicos. Y lo mismo pueden ser evaluados y expresan la función hormonal y al mismo tiempo ovárica. Es decir, la expresión clínica de la función normal de la mujer, de su función reproductiva. El equipo tuvo éxito, el modelo Creighton aprobado por la iglesia y apoyado inclusive por el Papa Juan Pablo II, quien recibió inclusive ese libro tan importante de nanotecnología que se lo presentaron, logró el objetivo principal. El objetivo principal era desarrollar una herramienta que permitiera identificar la ventana de la fertilidad de la mujer para que la pareja lo pueda usar de manera libre, como Dios le respeta su libertad, tanto para buscar un embarazo como para distanciarlo, lo que lo considera realmente un verdadero método de planificación, porque planificar no es simplemente suprimir el embarazo como lo que teníamos disponible. Entonces, es poder buscarlo, así como también poder distanciarlo. Esto es un poco más que el método Billings que conocemos los católicos. Realmente. ¿Qué es una estandarización de las observaciones de un flujo que la mujer observa en un momento periovulatorio que había ya sido descrito por los doctores Billings, pero lo habían descrito de manera, no de manera tan detallada. Y también como momentáneo, como, observa tu mucus. No era la cervical, misma observación que le hacía una mujer, que hacía otra mujer, ni la misma interpretación. Cuando tú lo plasmas en un gráfico, se evidenció que existía un patrón de comportamiento, como veremos más adelante, en mujeres que eran normales. ¿Vamos a tener gráficas de esto en la pantalla? Sí, lo vamos a ver ahora, la vamos a explicar, porque precisamente de eso consiste. Entonces, esta planilla, cuando se realizó para que la Universidad de Creighton y eso pudiese tener un aval científico importante, las mujeres graficaron todas, aproximadamente 3.000 mujeres, y se observó que habían patrones que cambiaban y se asociaban a mujeres que tenían problemas, básicamente problemas reproductivos. Había variación en el ciclo del flujo menstrual, en los días del ciclo, en la fase posovulatoria, así como también en el patrón del moco que había descrito los doctores Billing. Entonces, aquí tenemos en pantalla la planilla. Esta planilla no es más que el modelo Creighton, donde la mujer hace un registro. Arriba van a estar los días que le va a durar el ciclo. Y, como podemos ver, el registro diario de la mujer. Lo que está en rojo no es más que el periodo donde la mujer está viendo su flujo menstrual, el cual tiene una característica de normalidad. En días, el patrón como se comporta, generalmente es un patrón ascendente, descendente o descendente, así como también la correlación que adopta. Alteraciones en el flujo menstrual pueden arrojar diagnóstico, como es el caso de la endometritis, alteraciones, miomatosis y así sucesivamente. Doctor, ¿tienes una preguntita, Vivi? ¿No? ¿Cuánto tiempo? Desde el momento en que yo como mujer, bueno, la señora toma, yo me pongo los zapatos de la mujer, eso es lo que pasa. Bien. La mujer dice, este proyecto lo voy a tomar, mi esposo y yo vamos a ir a la consulta del doctor Aguirre. ¿Cuánto tiempo para ver un paso significativamente positivo para lograr el que yo vea esa estandarización en mi vida, de que yo pueda ver, ya conocerme un poquito más y ver resultados? Perfecto, mira. Lograr una concepción. La concepción. Mira, lo primero es, la mujer tiene que hacer un registro de 2 meses.
evaluar. Que me lo hallo poco, debería ser un chin más largo, digo yo, pero... Ella lo va a seguir registrando de manera permanente. Pero te digo esto porque dependiendo del patrón que se encuentre en esa planilla, cada enfermedad ginecológica tiene un patrón característico, lo vamos a ver más adelante, e iniciar el programa de lo que es unas pruebas hormonales. Te dije en el principio que en la protecnología se utilizan toda la tecnología disponible hasta el momento para llegar al diagnóstico causal de la infertilidad. Okay. Sin luego excepción, se inicia lo que es... Doctor, sin excepción de, patología ginecostétrica. Sin excepción de patología. Sin eso no es viable, no es imposible. Tú verás más adelante porque todo lo que le digo. Si me pudieran conseguir la imagen. Observa que después del flujo menstrual la mujer experimenta unos días donde está totalmente seca o tiene esa expresión y luego aparece un moco. Este moco es muy importante porque este moco marca el inicio del desarrollo folicular y se puede interpretar la ventana de la fertilidad y posteriormente el día en que ella ovula de manera real. Tradicionalmente la mujer interpreta que ovula el día 14. Con esta planilla y las 3.000 mujeres se identificó que no es así. Cada mujer establece un día para ovular. Lo que sí es un hecho real es que el día 14 participa en el 80%, 85% de la ventana de fertilidad. Es decir, una mujer es fértil 5 días al mes. Entonces, hay una pregunta que la voy a dejar para un chin después, que es el tema de los hombres, porque si el hombre tiene un problema de infertilidad, si la naprotecnología tiene una solución o también entra en esa parte. Pero antes que eso, ¿qué sucede? Vemos que la solución de alguna manera está en que cada mujer es diferente. Correcto, cada mujer es diferente. Usted como médico, generalmente cuando vamos al ginecólogo nos quejamos porque duramos mucho allá afuera y no sé cuánto. Aparentemente este método, el doctor tiene que dedicarle mucho tiempo, ¿cómo usted me describe esa parte de usted como médico que quizá hasta la parte económica se afecta, digamos, porque no todos los médicos están dispuestos a eso? Señores, miren, lo que estamos hablando hoy es que es como una ventanita para que los ginecólogos se interesen en conocer el método de alguna manera, pero también que la mujer entienda de que tiene que conocerse hasta antes de casarse, diría yo, ¿verdad? ¿Qué usted recomienda para que esto se convierta como en algo viral, digamos, verdad? Mira, realmente, para que una mujer pueda entender si su salud reproductiva está intacta, necesita estar constantemente graficando. Como te dije anteriormente, cuando empiece a presentar alteraciones en su patrón del moco, la presencia de un manchado después de la ovulación, cuando su patrón menstrual cambia, eso indica que viene un problema. De hecho, a través de la naprotecnología se pueden hacer diagnósticos prácticamente todas las enfermedades ginecológicas. Wow. Sí, porque ya alteran totalmente el comportamiento. Es decir, si la fertilidad es un indicador de salud de la mujer, y así es, cuando se pierde la salud, se altera totalmente el ciclo reproductivo de la mujer. Eso es una realidad. Wow. O sea, yo puedo tener cualquier enfermedad y se refleja a través de la fertilidad. Un hecho simple. La mujer se estresa y su menstruación cambia. Está en sobrepeso. La mujer se estresa y no ve el moco. Uh-huh. Ese moco tiene que estar presente unos días con unas características especiales que cuando se altera presenta problemas para la fertilidad. Una mujer deprimida, una mujer que tenga falta de calcio, una mujer que se altera su ciclo reproductivo. La fertilidad se altera totalmente. Yo voy a coger un cursito. Doctor, la pregunta es, ¿cómo usted le surge este deseo de aprender eso? Mira, esa historia es muy interesante. Eso fue mi esposa, quien un día me espera con una copia de esta planilla que encuentra en internet y me pregunta y me cuestiona. Obviamente yo no tenía ni idea de lo que ella me estaba siendo presentando. Médico ella. Pero sí pude identificar que se trataba de un ciclo reproductivo de la mujer. Sí. Como no sabía, me la llevé. Un momento en la oficina, pues sentí la curiosidad y como esto cambia muchos conceptos sobre el día de la ovulación y otros, muchas mujeres saben que su médico le dice que ovula el día 14 y ella dice no es el 14 y entran en un conflicto porque ella sabe que no es el día 14. Entonces me llamó la atención, empecé a investigar hasta que caí obviamente en la protecnología. Quien conoce Creighton conoce Napro porque es el ciclo natural de lo que es esta ciencia como tal. Es una ciencia que ha ayudado inclusive a la procreación y tenemos un bebé NAPRO. Ya nació el primer bebé NAPRO, gracias a Dios. Fue muy difícil. Mira, es un proceso muy interesante y tiene dos etapas. Hay una primera etapa donde tú te sientes muy bien desde el punto de vista científico.
tú te sientes satisfecho, tú te sientes contento, tú te sientes dichoso, tú te sientes pionero. Esa alegría que te da a ti sentir que tú puedes ser diferente, te lo brinda hasta el momento que nace la bebé. Cuando uno ve cómo repercute eso en los demás, qué significó lo que tú hiciste para los otros, modificó todo. De hecho, cambia mi vida y mi concepto de frente a los compañeros que ejercen inclusive la terapia tradicional, donde yo pude entender que ellos no quieren hacer daño. Ellos no quieren hacer daño. Claro que no. Ellos quieren ayudar. Ese mismo sentimiento, esa satisfacción profunda que tú sientes cuando tú puedes ver lo que fue para esa pareja, para los abuelos, para la hermanita, tú empiezas a entender que ellos están brindando la oportunidad como lo saben hacer. Realmente la protecnología no se ejerce por ignorancia. Es el problema. Exactamente, no es por la, lo que yo decía, hacerlo viral, o sea, que la mujer comience a conocerse y que lleve a su ginecólogo. Óigame, existe un método donde yo puedo conocerme y puedo espaciar los hijos y puede ayudarme a tener de manera natural. Okay. La parte del hombre, doctor, ¿alguna manera? Mira, es imposible estudiar a la pareja infértil sin estudiar al hombre. Yeah. El hombre referido a lo que es el departamento de urología para una evaluación completa, identificar si tiene algún factor de riesgo. ¿Se trabaja en conjunto con un urólogo? Perfecto, siempre es así. Hay unos conceptos en NAPRO que han cambiado de frente a lo que es inclusive la oligospermia y eso. Pero siempre que la colaboración del departamento de urología nos puede dar, pues mejora la posibilidad de que el embarazo llegue de forma más rápida, pues se acepta. Porque igual se supone que si el hombre es infértil es porque hay algún problema de salud que afecta a otros órganos. Realmente. Entonces al final es lo mismo, descubrir cuál es el problema. El origen. Y el origen y tratarlo. El hombre tiene algún ciclo o algo que uno no conozca. Mira, que se haya descubierto en los días del mes para los hombres. El hombre es fértil. Yo creo que sí. Los, yo creo 30, que los hombres son fértiles o somos fértiles todo el tiempo. Siempre. La mujer solo es fértil. 5 días al mes, solo 5 días. Se habla de que los problemas de fertilidad, un tercio son masculinos, un tercio son femeninos y el otro tercio, bueno, múltiple. En este tema de infertilidad se suman todas las condiciones. Tú puedes tener estrés, una patología de base, sí. Un hombre con alteración en sus espermatozoides por problemas nutricionales o lo que sea, y todo va deteriorando esa posibilidad de lograr embarazo mes tras mes, que de forma fortuita de un 20% y conociendo lo bien que la mujer ovula a través de lo que es el modelo Creighton, pues sube un 76%. Wow. Sí. El doctor tiene su práctica médica en el Grupo Médico San Martín. Sí, estamos Vamos ahí. A dar un número de teléfono donde podemos hacer cita con el doctor para aquellas parejas Por favor. Que desean concebir y no han podido o que han buscado Perfecto. Incluso métodos artificiales. Perfecto, estamos, el teléfono es el 809-565-1777. 809-565-1777. La extensión puede ser 226 o 348 o la mía personal que la 232. O usted pregunta por el doctor Ariel Salcedo y usted verá que le van a pasar. O lo busca también en las redes sociales, claro, y todo sí. Eso. ¿Tiene algunas sí, redes, doctor, donde podemos entrar? Sí, claro que sí. ¿Cómo lo encontramos? DR Ariel Salcedo. Sí. DR Ariel Salcedo. Ariel Salcedo, sí, en sabe. Instagram. En Facebook. En Facebook. Sí, sí, nosotros también nos vamos a encargar de regalar. Doctor, una última pregunta. La iglesia, ¿por qué lo avaló? Yo sé por qué lo avaló. Está aprobado por el Vaticano. Digamos, aprobado por el Vaticano. Sí, realmente sí. En principio, como te dije, donde se sigue trabajando de manera activa, ajá, es un instituto que maneja la Iglesia Católica, se llama el Instituto Pablo VI para la Reproducción Humana, está en los Estados Unidos, en Nebraska, en Omaha, y es que en la iglesia hay un departamento de ética, el departamento científico, es una estructura totalmente científica que logra hacerlo totalmente disponible, viable y poder difundirlo en lo que es la población. Así es. ¿Cómo la fue? Toma la tecnología, toma los medios humanos y lo pone a disposición. Si ha conseguido su juego, el doctor Ariel Salcedo está haciendo un trabajito muy bueno, empujando en República Dominicana cosas tan maravillosas como esta. Así es, parroquiano, perdón, parroquiano de Jesús Maestro. Sí. Ay, sí, nuestra gente y de Jesús Maestro. Y su esposa Suani Ten también, tienen 4 sí. niños hermosísimos. Así que, señores, la familia crece y el Señor bendice, ¿verdad?, a quien pone sus talentos en sus manos. Así que muchísimas gracias, doctor, y que el Señor le siga bendiciendo. Amén. Y que todos sus colegas se motiven a conocer sobre la naprotecnología, porque tanto ginecólogos como urólogos, porque como usted decía, lo que quieren es ayudar.
Y qué mejor manera hacerlo de la manera natural. Que el Señor le bendiga y siga consiguiendo sus sueños. Amén. Un camino que te... Si ya has pensado en comprar tu vehículo usado, solicita tu préstamo a una tasa fija de un 12.5% a un año y un 15.5% a 5 años. Popular, a tu lado siempre. Consiente tu paladar en Españolerías. Ofrecemos a nuestros clientes alternativas para la degustación de un amplio menú de postres y picaderas. Contamos con instalaciones para la celebración de baby shower, cumpleaños, tardes de té, así como reuniones empresariales y de negocios con atención personalizada. Suplimos postres y servicios de catering con una amplia variedad de picaderas saladas para toda ocasión. Visítanos en la Amelia Francasi número 19, Los Prados, 809-566-5315. Centro más moderno y más grande que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Mi nombre es Miguel Antonio González, ella es Ailén Ventura. Desde hace tiempo estuvimos en proceso de lo que es tener un nuevo bebé y teníamos problemas. Entonces decidimos acudir a donde el doctor Ariel Salcedo y él nos ofreció lo que es la naprotecnología. Entonces comenzamos ese experimento y fue realmente emocionante porque teníamos presión de que no podíamos tener el bebé y de que él no presentó eso, ese proceso. De una vez tuvimos éxito, gracias a Dios y al doctor Ariel Salcedo, que hoy en día tenemos nuestra bebé aquí, al lado con nosotros. Y me siento orgulloso, me siento realmente emocionante porque tengo a mi bebé y tengo a mi familia como realmente la quería. Fue un proceso natural, fue un poquito difícil por la ansiedad de querer tener un bebé, no es fácil. A los dos pasos de la naprotecnología, ya, ¿qué le digo? Le dije a Ariel, ya me rindo. Él me dijo que no, que la ansiedad, que eso no me iba a ayudar. Y así mismo fue, inmediatamente yo dejé la ansiedad. Al tercer intento, tuve la dicha de tener a mi bebé en mi vientre. Y desde ahí, feliz, pidiéndole a Dios que saliera todo bien. Y como tal, una bendición. Aquí tengo a mi bebé, Alaya, que es la primera Napro Baby aquí en Santo Domingo.
el modelo Creighton se convirtió por esa estandarización en la enseñanza en las observaciones en un método de planificación familiar y más bien de reconocimiento de la fertilidad con una tasa altísima dependiendo para qué lo uses. O sea, si quieres usar el sistema para evitar o espaciar embarazo, pues es un sistema arriba del 98% efectividad en años de uso mujer, ¿no? Que es un sistema en cómo se checa la efectividad de los anticonceptivos. Bueno, el sistema, el modelo Creighton tiene una efectividad para reconocimiento de la fertilidad y para el espaciamiento o evitar bebés, pobres bebés, no tendríamos por qué evitarlos, pero bueno, para espaciar embarazo, altísimo, arriba del 98.5-98.6%. Es impresionante ver cómo las parejas que utilizamos el modelo Creighton como método de evaluación e identificación de los periodos fértiles y no fértiles, verdaderamente nos esforzamos en llevar una vida de pareja en donde esa libertad y ese entendimiento el uno del otro, esa actividad en pareja de llenar la gráfica, de estar viendo y hoy qué fue, fue día fértil o no, y la estampita de qué color va, nos va involucrando como pareja, nos va haciendo que nos interesemos como sexo masculino por el funcionamiento del cuerpo femenino. Gracias al modelo Creighton y gracias a la naprotecnología, hoy tengo una familia que crece a la velocidad que yo he querido que crezca, ¿no? Hoy tengo la posibilidad de gozar o de que gocemos tanto mi esposa como yo de una salud reproductiva plena, donde nos permite tomar todas las decisiones y nos permite vivir con la conciencia tranquila. Hola, somos Ale y Horacio. Estamos muy contentos porque tenemos aquí a nuestra chiquita Marinés, que es una bendición para nosotros. La verdad nos tiene muy contentos el haberla recibido y al mismo tiempo todo el proceso pues fue entre un reto y una emoción. Y pues quisiéramos compartir con ustedes ese proceso que vivimos con el modelo Creighton y la clínica Napro. Hola, nosotros somos Marta y Carlos, estamos casados desde hace 7 años y nosotros en el tercer año empezamos a buscar hacer crecer la familia. Quizás 6 meses antes de casarnos, empezamos a conocer el modelo Creighton. Algo que me encantó es que este modelo involucrara o nos involucrara a los dos. Pasó el tiempo, seguimos graficando, nos casamos y nos dimos cuenta que algo no estaba bien. Entonces fue cuando nos remitieron a un doctor Napro, quien con la ayuda y con todo el antecedente que teníamos de una graficación de más de 6 meses, pudo encontrar algunos indicadores, algunos cosas que estaban repitiéndose y que podían arreglarse de una u otra forma, ¿no? Realmente te cuestionabas qué es lo que está pasando, siendo que yo no tengo miomas, no tengo quistes, no tenía, en teoría no tenía nada malo, ¿no? Entonces era un poco irreal no conseguirlo, pues nuestro anhelo principal era formar una familia más grande, porque mi esposo y yo ya de por sí ya lo éramos, ¿no? Intentamos una tercera ocasión con la misma esperanza de que todo iba a salir bien, ¿no? Y lamentablemente conseguimos un tercer negativo. Eso fue el año pasado. Todo este recorrido tal vez son 4 años de enfrentar muchas situaciones. 4 años intentándolo y yo creo que el problema principal es que no sabíamos cuál era la causa. Uh-huh. Llegando a Napro, lo que nos ofrecieron es decirnos por qué. Una respuesta. Entonces, al final eso es lo que necesitábamos, saber por qué. ¿Por qué sí yo? ¿Por qué no? Es un modelo muy amigable, el que te vas adaptando mucho. Y pues no me costó al principio graficar. De hecho, al contrario, era como te vas conociendo y cada vez decías, ay, seguro ya se acerca tal día, tal momento de mi ciclo, ¿no? Y ya cuando me casé, eso empezamos comprometidos.
Ya cuando me casé, pues ya él se acercó mucho más al método, lo hicieron parte de, y fue cuando ya notamos que tal vez algo no estaba tan bien, y fue que llegamos a la clínica NAPRO, como comentó Horacio, y la verdad es que con el doctor encontramos que tenía un problema de tiroides, que pues sí era principalmente una de las razones por las que no podía quedar embarazada, pero ya una vez que me encontraron lo de tiroides, regulamos, o sea, lo que me encantó fue que no era todo express, era tu cuerpo va a ir respondiendo, va a ir poco a poco encontrando y vamos a ir viendo qué es lo que no está bien, ¿no? Entonces, ya que vimos la tiroides, a los 3 meses vimos que no había un cambio en mi cuerpo, entonces solo se habían regulado las hormonas, entonces decidió el doctor ponernos, empezar a hacer que mi cuerpo tuviera un ciclo más normal, ¿no? Que era darme progesterona en ciertas partes del ciclo, y ahí vimos que pues, mi problema era que yo ya no ovulaba porque tenía quistes en los ovarios, ¿no? Entonces fue todo un proceso porque sí era de cada mes ir a consulta, checar cómo iba avanzando, irme tomando lo que mi cuerpo no producía, me lo estaba dando. O sea, no era nada invasivo ni nada extra que pudiera hacerme daño, ¿no? Para nosotros fue muy impactante el diagnóstico preliminar de una endometriosis. ¿Por qué? Porque muchos años me dijeron que estaba bien, pero también era la esperanza de saber, ok, ya encontramos la respuesta del por qué no ha llegado un bebé. Posteriormente, un poco de frustración, he de confesarlo. ¿Por qué? Porque decíamos, hemos consultado a tantos médicos, nos han hecho tantos estudios, ¿y por qué nadie detectó que yo tenía endometriosis? Este conocimiento te dará la posibilidad de disponer de tus días de fertilidad e infertilidad de manera responsable para tomar tus propias decisiones procreativas. Porque aquí la decisión de buscar o evitar el embarazo la toma solo tú y tu esposo, en la libertad y en la intimidad de su familia, y con un conocimiento real. Este es uno de los centros más modernos y más grandes que tiene la comunidad ahora mismo. Impacta a la comunidad en un 100%. En los gobiernos del presidente Medina, la provincia de Santo Domingo ha recibido 3.451 nuevas aulas con un impacto extraordinario en la economía familiar. La madre soltera y los padres trabajan en su mayoría. Ellos van a tener la oportunidad de que estén aquí desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Los estudiantes reciben clases, uniformes y alimentación en jornada escolar extendida completamente gratis. Este centro se ha dedicado a preparar jóvenes y estudiantes para un futuro mejor. Muchas personas quisieran estudiar aquí por la gran educación que tiene. La finalidad es tener un sistema cabalmente incluyente y con calidad, pues como ha manifestado el presidente Danilo Medina, la educación es el otro nombre de la libertad. Ministerio de Educación. Hilda Plus, la única tienda con verdaderas tallas grandes para la dama y el caballero que está en sobrepeso. Estamos dirigidos a todo tipo de bolsillos y a todas las edades. Visítanos, estamos en nuestra única tienda en Santo Domingo, la avenida 27 de febrero, número 80, esquina Ortega y Gasset, allí mismo, frente al Centro Olímpico, o llámanos al 809-683-0644. Nos puedes encontrar en nuestras redes, Facebook, página, Twitter, Hilda Plus, la única. Si eres uno de esos católicos que ha soñado toda su vida con viajar el mundo, este 2018 el IATA Tour te invita a su peregrinación por Europa y Oriente Medio. Iniciamos el recorrido en Tierra Santa e Italia, visitando Jerusalén, Tel Aviv, Cafarnaún, Tapga, Jordán, Caná, Nazaret, Tabor, Jericó, Elincalem, Belén, Emaús y muchos más. Tierra Santa e Italia, del 12 al 14 de junio, junto al Reverendo Padre Mario de la Cruz. Incluye visita al Padre Pío y audiencia papal. Santuarios Marianos y Divina Misericordia, 15 de junio al 3 de julio, acompañados del Reverendo Padre Darío Becosi. Tierra Santa, Italia, del 31 de agosto al 14 de septiembre, junto al Reverendo Padre Elvin de los Santos. Únetenos en Tierra Santa y los 100 años de los estigmas del Padre Pío, del 14 al 29 de septiembre, en compañía del Fray Kelvis Acevedo. Y recuerda que para visitar Tierra Santa no necesitas visado. Con $300 tienes la oportunidad de apartar tu cupo
llamándonos a Elías Tatura al 809-530-3034 y al 809-530-7082. Elías Tatura, expertos en turismo religioso. Clínica Dental Doctora Maura Marte, salud bucal al alcance de todos. Calle Catalina Gil, número 19, a una esquina del Club San Jerónimo, sector San Jerónimo, Santo Domingo. Todas las especialidades odontológicas. Aceptamos seguros médicos. 809-262-1818. Clínica Dental Doctora Maura Marte. Salud bucal al alcance de todos. Si buscas un lugar para celebraciones, fiestas, eventos y recepciones con amplios parqueos, en la Asociación de Mayoristas tenemos todo tipo de salones con aire acondicionado y capacidad de hasta 800 personas, así como salón multiusos para conferencias, cumpleaños, eventos sociales y actividades en general. Estamos ubicados en la avenida 27 de Febrero, esquina Doctor de Filló, con los teléfonos 809-565-6519. La Asociación de Mayoristas, tu mejor elección. Porque para lucir siempre hermosa, debes visitar a Esther Salón. Ofrecemos servicios de belleza en un ambiente especialmente diseñado para tu bienestar. Ven y visítanos en la calle Máximo Avilés Blonda, número 16, esquina Gustavo Mejía Ricard, en Sánchez Julieta. Contáctanos al teléfono 809-472-3180. Esther Salón. Próximamente nuestras huellas estarán en Yao. Así es, este jueves 19 de julio a las 7 de la noche, todo el equipo de Siguiendo Sus Huellas te esperamos allá. Es una promoción especial donde parte de las ventas serán profundo para nuestro programa. ¿Y cómo nos apoyas? Comprando un bono de $1,000 estarás participando con el apoyo de Siguiendo Sus Huellas. Llámanos a nuestra oficina 809-620-4443. Te lo podemos llevar a donde sea en la ciudad capital. Dios te bendiga. Esperamos por tu apoyo. Yao. Casa de reunión para adultos, abierto a hombres y mujeres mayor de 21 años, todos los jueves a las 7:30 de la noche en el salón parroquial. Invita la parroquia El Buen Pastor. Nuestros nuevos estilos están adaptados para todas las opciones que necesites, con la mejor calidad, presentación y adaptabilidad. Así que, a demostrar cariño y agradecimiento sin límites, con Jardín Constanza, Santo Domingo, Santiago, Higüey, Puerto Plata, Constanza y Bávaro. www.jardinconstanza.com 809-689-3749. Jardín Constanza, el supermercado de las flores. El 29 de junio, la Iglesia celebra, como cada año, la solemnidad litúrgica de los santos apóstoles Pedro y Pablo. San Pedro, el príncipe de los apóstoles, San Pablo, el predicador de las naciones, encontraron juntos un final a sus vidas, realizando aquellas palabras de nuestro Señor: no hay amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. Y bien, así, San Pedro como San Pablo, ambos dieron esa máxima confesión de la fe, muriendo por la fe de Jesucristo, muriendo por amor del Señor. Y bien, con la sangre que derramaron esos apóstoles, con la sangre que derramaron la mayoría de los mártires que murieron entre el primer y el cuarto siglo del cristianismo, así se expandió la cristiandad, que comenzó con un pequeño grupo, por el mundo entero. Esta fiesta litúrgica de San Pedro y de San Pablo nos recuerda un elemento muy importante de la religión de nuestro Señor Jesucristo, y es la romanidad. No porque el Papa no pueda estar quizás en otro lugar que no sea Roma, sino porque ahí está la unidad de la Iglesia, donde nosotros, los cristianos, seguimos al sucesor del apóstol San Pedro. Allí se confirman los criterios de catolicidad, donde los cristianos siguen como su pastor supremo a ese príncipe de los apóstoles, a San Pedro. Este misterio del primado del Santo Padre, del primado del sucesor de Pedro, es el fundamento de la unidad que tenemos nosotros los católicos. Si miramos
al luteranismo que apareció en el siglo XVI, vemos que desde su aparición hasta hoy en día, las divisiones no han hecho sino proliferar. Cada día hay más y más divisiones. Incluso desde su aparición, el luteranismo derivó ya en el calvinismo y numerosas sectas, o sea, divisiones de la religión que hoy todavía no dejan de proliferar. ¿Por qué? Porque no tienen un punto en común, no tienen una referencia, no tienen a dónde mirar. Sin embargo, nosotros los católicos, cuando nos confrontamos a la herejía, cuando nos confrontamos a la división, sí tenemos una dirección y es hacia Roma. Miramos a Roma y mirando a Roma vemos al mismo Pedro, aquel por el que Jesucristo dijo, rezaré para que tu fe no desfallezca. Por aquel por el quien Jesucristo dijo, tú eres Pedro y sobre esta piedra construiré mi iglesia. En esta fiesta litúrgica de San Pedro y San Pablo, pues, recemos para que nuestra fe cada vez más esté cimentada en ese fundamento, en esa roca fundamental que es el apóstol Pedro, que es el ministerio y el misterio del papado, que es ese misterio de la unidad que vemos en Pedro, el dulce representante de Jesucristo en la tierra. Y también no olvidemos a San Pablo, que la iglesia jamás olvida cada vez que conmemora a San Pedro, aquel que dedicó su vida a predicar a las naciones, a los gentiles, o sea, a los que no eran hebreos, y pidámosles a los dos ese impulso misionero para evangelizar nuestro país, que tanto necesita de la intercesión de estos dos santos apóstoles para ganar toda la grey que se ha perdido en manos de la división y en manos de la herejía. Amén. Por ahí leí que alguien escribió que el aborto no daña la salud de la mujer, pero la realidad es que cualquier procedimiento abortivo, sea con feto vivo o muerto, sano o mal formado, tiene los mismos riesgos de hemorragia uterina, llegando a eventual histerectomía, perforación uterina con riesgo de daño intestinal y peritonitis, endometritis y secuelas a futuro como infertilidad o daño cervical. Hermano, gracias por estar ahí hasta el final del programa. Estamos en el segmento Escúchanos, Señor. Te invitamos a que en este momento invites a los miembros de tu familia para que oremos juntos frente a tu televisor, tu celular, tu computador, cualquier aparato electrónico que nos estés viendo. Te pido que los unas porque el Señor abre las puertas del cielo cuando oramos unidos. En este momento vete preparando, vete poniendo en actitud de oración y mientras tanto, te quiero recordar que Siguiendo Sus Huellas tiene 5 transmisiones a la semana al aire. Salimos por Telesistema los domingos a las 7 de la mañana. Para mí es increíble que todavía hay gente, dígame los horarios, domingo 7 de la mañana en Telesistema. Te quiero levantar un poquito más tarde, RNN a las 8 de la mañana, el canal 27. En la tarde del domingo, si vas a misa en la mañana, lo que sea, a las 6 de la tarde, estamos en La Voz de María. Y nuevamente el martes tienes 2 nuevas oportunidades para vernos el martes a las 7 de la noche en La Voz de María. Y a las 8 en Televida. Así que no hay excusa. Entra a nuestra página siguiendosushuellas.com y allí te mantienes en contacto con nosotros porque abajo encuentras todas las redes. En especial, hoy te quiero invitar a que te hagas fan, o sea, que te suscribas al canal de YouTube porque allí puedes ver todos los programas anteriores. Este programa, si se te pasa el domingo, si se te pasa el martes, si no lo pudieron ver, allí tú puedes buscarlo a partir del miércoles y copias el link para que muchos familiares tuyos lo puedan ver, alguna persona que haya tenido o que tenga problemas de infertilidad en su matrimonio, para que puedan conocer del amor de Dios. Vamos a invitarte, por último, a nuestra actividad, que solamente faltan 2 semanas, si nos estás viendo, 2 semanas y media, si nos ves en domingo, y si es martes, solamente faltan 2 días, el 19 de julio, es la invitación que te tenemos en Yao de Naco. Todo el equipo de Siguiendo Sus Huellas va a estar allí, sirviéndote a ti, para que todo lo que se recaude allí nos van a dar una porción a Siguiendo Sus Huellas para continuar hablando de la palabra de Dios. Y para hacértelo más fácil, llama al 809-620-4443 y compra tus bonos para que ya tengas una parte prepagada de 1,000 pesos y tenemos también bonos de 500 pesos para que puedas ya llegar al restaurante y pues le ayuda al pago de tu compra. Así que no dejes de llamarnos. Este también es un WhatsApp que puedes escribirnos con peticiones de oración. Vamos a ponernos en actitud de oración y vamos a orar de esta manera. Y hoy queremos atender
todas esas peticiones, todas esas situaciones de dolor, de angustia, de desierto que nuestros televidentes han puesto a los pies de Jesús. Y viene a mi corazón esa frase maravillosa: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hoy buscamos, Señor Jesús, que tú mandes tu Santo Espíritu a nuestras vidas y nos muestres el camino bueno para poder conseguir un trabajo digno, para bendecir a nuestras familias. Hoy queremos que tú pongas en el corazón de tantos hombres que tienen un mal camino, cómo pueden ser buenos proveedores, pero sobre todo buenos padres, buenos esposos, buenos amantes de sus esposas. Hoy queremos pedir, Señor, por la conciliación entre hermanos, entre hijos y padres, entre empleados y empleadores. Hoy queremos pedirte, Señor, por esa mujer que añora tener un hijo, por esa señora que ha pedido incansablemente las madrugadas que tú bendigas su vientre, que tú, Señor, proveas ese hijo para los años venideros. Que si tecnologías, que si técnicas, que si métodos como este han sido de bendición para las personas en este día, para darle un poquito de luz, tú les proveas los mecanismos para acercarse a los médicos, a esos profesionales que tú has capacitado, mi Señor. Pero hoy te queremos pedir, Señor, por la ignorancia que está viviendo nuestro mundo, que se está yendo al derrotero, que no saben lo que es la vida, no saben valorar, Señor, lo que es el cuidado de la concepción, lo que es tener un niño, una niña, una criaturita que ha venido al mundo porque tú lo has permitido. Que las próximas generaciones, Señor, conozcan por medio de la verdad lo que tú nos regalas y que tú nos permitas, Señor, ver lo finita, lo corta, lo perecedera que es esta vida, mi Dios, y que estemos trabajando para las próximas generaciones. Hoy con mucha alegría ponemos a tus pies todas nuestras situaciones y sabemos en fe de que tú nos ayudarás. Gracias, de que tú nos proveerás y que tú, Señor, nos cuidarás. Bendito amén, Jesús, Señor. Jesús, amén. Bendito gracias, eres, Señor. Gracias, Señor. Gracias por estar ahí hasta el final del programa. Y si todavía en la entrevista de ahorita usted tiene alguna situación y tiene la duda de ir a investigar sobre este método, yo le quiero preguntar al doctor, ¿cuántas pacientes actualmente usted tiene ya que han concebido, que están esperando un bebé más o menos? Ya para este mes nace nuestra segunda bebé. ¡Wow, qué bello! El fruto de una joven que tenía problemas de abortos recurrentes. Y en etapa temprana tenemos ya bastante pacientes. ¡Ah, y qué lindo! Y en proceso ya... ¿Tres, cuatro, cinco pacientes? ¿Cómo decirte? ¿Más? No, es más. Una frecuencia. Es un proceso. Entonces, pero en el proceso ya diagnosticada en tratamiento en casa... Ah, ya, ok, que ya todavía están, bastante. Exactamente. Ya simplemente estamos esperando pues que el Señor haga la obra y que le regale ese deseo. Amén, amén. Nosotros vamos a mandar gente para allá. Amén. Sin duda, nos comprometemos. A usted lo invitamos a que asista a la Eucaristía como cada domingo y si es posible, todos los días de la semana, que esté en presencia de Jesús sacramentado. Que el Señor le bendiga y bendiga su familia y su casa, su trabajo y todos los aspectos de su vida. Amén.